Hola, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo una receta que me encanta y ustedes me la pidieron un montón. Como vieron en el título y en la portada, vamos a hacer unas pepas caseras, veganas. Yo en este caso las hice de dulce de batata, pero ustedes las pueden hacer del dulce que a ustedes les gusta. Me dejan en los comentarios desde ya cuál es su dulce favorito para hacer pepas y cómo le dicen en sus países, porque sé que en otros países le dicen de diferente forma a las pepas, que no todo el mundo le dice pepas. No sé cómo le dicen ustedes. Para los que no saben lo que son las pepas, son unas galletitas que tienen dulce ahí en el medio. Ya lo vieron en la portada. No tengo mucho más para decir. Pueden hacer también la masa que yo les estoy dando de chocolate. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Esta es una base, como siempre les digo. Tienen posibilidades de experimentar como a ustedes les guste con la receta. Denle su toque personal, pero sobre todo háganla. Así que vamos a verla. Vamos a empezar poniendo 100 gramos de margarina, que tiene que estar a temperatura ambiente para que después sea más fácil trabajarla. Vamos a poner en un bowl. Me van a ver poniendo el doble de las cantidades porque después hice otra receta así. Así que ustedes sigan las cantidades que le doy en este video. Vamos a aplastarla un poco ahí para que después sea más fácil integrar los 60 gramos de azúcar. Azúcar blanco. Pueden usar también azúcar impalpable, azúcar mascabo. Pero bueno, ya se van un poco de la receta, ¿no? Vamos a mezclar muy muy bien. Tenemos que lograr que se forme una especie de crema sin gránulos de azúcar en lo posible, pero bueno, hacemos nuestro mejor trabajo, ¿ok? Hacemos lo que podemos. A esto le vamos a agregar una tapita de esencia de vainilla. Ahí me la terminé, no lo voy a creer, esa esencia de vainilla la había comprado hace como 300 años. Y una vez que tenemos la crema esta que formamos con la margarina y el azúcar, vamos a pasar a integrar los ingredientes secos. En este caso son 150 gramos de harina 4 ceros y 5 gramos de polvo de hornear. Los ponemos ahí en el tamiz y tamizamos. Sí, sí. Para que no se nos queden grumos y la receta quede mucho más rica y suave. Vamos a integrar formando una especie de arenado. Ya hemos hecho arenado en otras ocasiones. Tenemos que formar una arena. Sí, sí, hijo. Es así de simple. Yo en este caso lo estoy haciendo con este cornet, pero pueden hacerlo con una espátula o alguna cuchara. Lo ideal es no hacerlo con las manos, porque con las manos le damos calor a nuestra masa y la margarina se va a empezar a derretir. También le agregué 50 gramos de almidón de maíz, también lo tamicé. Si todavía no se suscribieron al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También pueden dejar su like y un comentario y seguimos con la receta. Terminamos de formar el arenado con los ingredientes secos. Nos tiene que quedar así como el que están viendo en este momento en pantalla. Para unir todo esto le agregué 3 cucharadas de agua, pero ustedes pueden ir agregándole un poco más en caso de que sea necesario. Y vamos a empezar a formar la masa apretando con nuestras manos. No hay que amasar porque si amasamos desarrollamos el gluten. Y ya expliqué varias veces que si desarrollamos el gluten en este tipo de preparaciones, nos queda después una masa chiclosa y no va a estar bueno. Señora. Una vez que tenemos nuestra masa ya lista, lo que vamos a hacer es llevarla al frío al menos unos 30 minutos para que se endurezca bien la margarina. Yo después la saqué y porcioné la masa en pequeñas porciones que iban a ser unas tiritas, como una especie de choricito, una salchicha, como le quieran decir ustedes. Y después estas salchichas iban a convertirse en nuestras galletitas. Cortamos ahí y hacemos circulitos. Los circulitos los vamos a poner en una placa para horno aceitada y los vamos a aplastar solo un huequito en el centro, que ahí es donde va a ir el dulce que elijamos para nuestras pepas. Yo en este caso usé dulce de batata, pero ustedes pueden ponerle dulce de membrillo, el dulce que a ustedes les gusta. Ya saben que me encanta el dulce de batata. ¡Ya me conoces, March! Ponemos ahí una buena cantidad de dulce sobre nuestras galletitas en el huequito que le hicimos con el dedo. Y la llevamos al horno precalentado, eso es muy importante, precalentar el horno. ¡Eso es mucho, muy importante! A 180 grados por unos 10 o 15 minutos. Estas son chiquititas, por ahí si hacen más grandes van a necesitar tenerlas más tiempo en el horno, ¿sí? Así que vayan viendo. Y ahí nos quedan, ven que el dulce se derrite un poquitito, queda súper rico, súper hermosas. Ahí las puse en un plato para que presentarlas más pitucas, arre. Bueno, ahí les voy a cortar una para que vean cómo quedan por dentro. Son súper esponjositas, suaves. La verdad que la masa es súper rica para este tipo de preparaciones, así que se las súper recomiendo que las hagan y me dejan en los comentarios cuál es el dulce preferido para ustedes para estas galletitas. Bueno, espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Como vieron, son súper ricas, quedan deliciosamente deliciosas. La verdad que te las comes así,
De una y no te das cuenta, así que eso es medio peligroso, pero bueno, ustedes se sabrán controlar. Y si no se saben controlar, bueno, no importa, aguante comer. Si no se suscribieron todavía, ya lo dije en el video, pero se los digo de nuevo. Pueden suscribirse apretando el botón de suscribirse, pueden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video y no se pierden de nada. También pueden seguirme en Instagram, donde subo recetas, subo información sobre veganismo, más el día a día, ese tipo de cosas, que también está bueno. Si les interesa, si no les interesa no me siguen y ya. También les cuento que tengo activas las membresías del canal y en las membresías van a encontrar diferentes beneficios como ver los videos sin publicidad, ver los videos antes que el resto, participar de votaciones, tenemos un chat de Discord, un montón de cosas, así que aprietan ahí en el botoncito de unirse y pueden ver todos los beneficios de la membresía. Y la última cosa que agregué ahora es un link de Mercado Pago para los que quieran colaborar por única vez en el canal. Bueno, ahí les dejo el link en la descripción, pueden colaborar con lo que quieran. Así que nada, siéntanse libres de hacerlos, no es obligatorio obviamente, es una forma de agradecerme por el trabajo que estoy haciendo. Se los dejo ahí en la descripción, si quieren lo hacen, y si no quieren no lo hacen. Los voy a seguir queriendo porque los quiero mucho. Arre, se ponía sensible. Como siempre les digo, pueden dejarme en los comentarios alguna receta que quieren que haga. Se vienen las fiestas, así que déjenme en los comentarios qué receta no puede faltar. Igual, de todos modos, revisen la lista de reproducción de recetas navideñas porque me pidieron un par que ya tengo, así que muy mal esa gente. No las voy a nombrar, pero ustedes lo saben. Los que me lo pidieron lo saben, arre. Así que nada, voy a estar leyendo sus comentarios a ver qué quieren que hagamos para la fiesta, sea para Navidad, para Año Nuevo, para lo que sea. Para cualquier fiesta en realidad, porque podemos comer la comida que se come en Navidad y en Año Nuevo en cualquier momento del año. Yo soy partidaria de eso, no sé qué dicen ustedes, me lo dejan en los comentarios. Así que nada, sin más para decir, como siempre digo, al final de cada video, sigamos veganizando el mundo. Nos vemos en el próximo video.